Patricia de Ceballos, esposa del líder opositor venezolano Daniel Ceballos, informó en las últimas horas que el político estaría siendo trasladado de la cárcel 26 de julio ubicada en Guárico hacia el helicoide en Caracas. La alcaldesa de San Cristóbal explicó que Ceballos a través de una llamada telefónica le informó de su traslado. El 23 de mayo pasado, el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, fue trasladado de la cárcel a la cárcel de San Juan de los Morros en el estado Guárico. El dirigente político fue detenido por rebelión civil y agavillamiento por su participación en los hechos violentos ocurridos en los primeros meses del año en San Cristóbal. Última hora, mi esposo Daniel Ceballos acaba de comunicarse vía telefónica para avisarme que lo están trasladando hacia el helicoide Caracas.